¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a través de la pantalla de Canal 14. Esto es Cantera 14, el programa número uno del deporte amateur en nuestro país. Hoy los saludamos con muchísimo gusto desde Valle de Bravo, en el Estado de México, un lugar que se presta para la actividad física y el deporte. Rodrigo Rojas, hoy tenemos un programa bastante emocionante, solo de esas emociones que el deporte puede lograr. ¿Cómo te encuentras? Así es, Sam, muy contento de estar contigo, con toda la audiencia de Cantera 14. Nosotros les hemos preparado una gran historia del ciclismo de montaña, es por eso que tenemos esta gran vista a nuestras espaldas de Valle de Bravo. Agradecemos a la Red México por unirse y mandarnos a los deportistas a lo largo y ancho de la República Mexicana y los invitamos a que se unan a las redes sociales de Canal 14 y utilicen el hashtag Cantera 14 para ponerse en contacto con nosotros. Este es su espacio, sin más por el momento, nosotros comenzamos. El guía de para atleta César Belmán nos inspira con su historia deportiva. Nos metimos en el gimnasio, en donde entrenan los gimnastas del futuro. Conoceremos el kendo desde la mirada de uno de los entrenadores de este arte marcial. Gracias a la Red México tenemos la historia de un entrenador tabasqueño de Muay Thai. Además, en entrevista con nosotros estará la ciclista Estefanía Medina. Esta es la casa del deporte amateur, es Cantera 14. Iniciamos Cantera 14, gracias por continuar con nosotros. Tenemos muchas historias que contarles. Vamos a conocer la historia de César Belmán. Él es guía de atletas ciegos y débiles visuales y, por supuesto, esta historia la tenemos para todos ustedes. En la coordinación buscan la perfección, la responsabilidad se puede observar en sus movimientos. No son dos, son uno. César Belmán, el atleta guía de Daniela Velasco, entrena todos los días con objetivos muy claros. Sin olvidar su pasado como atleta individual, visualiza con claridad el futuro próximo. Mi nombre es César Belmán, soy deportista de la disciplina de atletismo y soy guía paralímpico también. A los 13 años, ahí donde yo entrenaba fútbol, había un equipo de atletismo y pues mi papá como que siempre me había visto cualidades para correr y realmente a mí no me gustaba tanto, pero mi papá sí entrenaba ahí en el atletismo. Me empezó a jalar a entrenar. Empecé a ir una vez a la semana, a competencias pues ahí de vez en cuando. Mi primera competencia fue en el Comité Olímpico y como que ya fue cuando me nació ese espíritu de competencia en el atletismo y que me di cuenta que tenía más cualidades para ser corredor que para ser futbolista. Mi debut como guía paralímpico, bueno, como guía de atletas débiles visuales, fue en el 2015 y fui ahí a Corea del Sur como guía de Alejandro Pacheco, que ahorita es otro atleta igual medallista en Lima. Y fue mi debut ahí y ahí fue cuando yo conocí por primera vez en persona el trabajo que hacían Fabricio y Dani. Y pues fue de ahí como que yo los pude ver de cerca y pude ver que eran un gran equipo y que me nació ahora el sueño también de pues poder ser guía de Dani. Sí siento como muchísimo más apoyo, por ejemplo, que al principio, que en ese año 2015 cuando fui por primera vez casi nadie sabía. Como que la comunidad en general de atletismo y la ciudadanía en general ha empezado a voltearlos a ver más. Me hace sentir orgulloso como ser parte de esa generación que logró ese cambio para futuras generaciones sobre todo, para que los próximos guías ojalá y que puedan contar ya con todos esos apoyos y que ya sea cada vez más justo y más reconocido nuestra labor. Día a día y entrenamiento tras entrenamiento, César comparte sus conocimientos con Daniela Velasco. Ellos se retroalimentan y preparan sus próximas competencias con la única finalidad de representar a México con dignidad y respeto. Cuando ya estás en la competencia, la responsabilidad es doble y los nervios son dobles porque ya no nada más depende el sueño tuyo de querer ganar, sino en tus hombros y en tus manos y en tus piernas tienes la responsabilidad del sueño de otra persona también. Si tú te equivocas como guía, pues afectas a un montón de personas y ya es como algo todavía más el compromiso que se siente. Es algo que te llena más que si hubieras ganado tú solo. El deporte y el atletismo siempre han sido todo para mí desde que empecé. Gracias al atletismo es que tengo todo lo que tengo hoy en la vida. En el atletismo conocí a mi esposa, gracias a eso pues ahora tengo a mi familia, a mi hijo. En el atletismo
he viajado, gracias a eso tuve una beca para poder estudiar la universidad, o sea, gracias a eso he tenido todo, o sea, el deporte me ha dado todo en la vida. Siempre tienes que estar día con día trabajando para hasta que logres conseguir algo, pues es eso, ¿no? O sea, es como que la clave de la vida, que siempre seas entregado a tu pasión, a lo que más te gusta hacer y tarde o temprano pues vas a tener recompensas. Los triunfos llegarán en el momento adecuado. Ahí la historia de César Bellmann, sin duda, el gran trabajo en equipo que ha realizado con Daniela Velasco ha cosechado medallas para nuestro país. Y ahora pasamos a un mundo muy amplio como lo es la gimnasia, para conocer a las gimnastas del futuro. En este lugar encontraremos el potro, las barras, los anillos y todas las herramientas necesarias para el desarrollo deportivo de estas pequeñas. Al sur de la Ciudad de México existe un lugar adaptado para la práctica de la gimnasia artística femenil y varonil. Gimnastas del Futuro, ubicado en San Francisco, Culhuacán, es un espacio deportivo que recibe a niñas y niños de todas las edades. Gimnastas del Futuro es un club que se hizo hace un año en donde pretendemos ser una fuente de gimnastas para la Ciudad de México y ser uno de los gimnasios más importantes que fortalezcan todo el trabajo en los campeonatos nacionales. Estamos ubicados en la alcaldía de Coyoacán y estamos en una zona en donde cubrimos tanto colonias con muchas escuelas, así como colonias que no contaban con un gimnasio cercano. En este momento somos formadores de talentos deportivos, pero para más adelante tener conformadas selecciones nacionales. A practicar la gimnasia pueden venir desde los 3 años, contamos con grupos hasta grupos de adultos. Tenemos gimnasia artística femenil, gimnasia artística varonil, tenemos grupos de mini gym, que son grupos de edades de 3, 4 y 5 años. Tenemos también parkour, ballet y acondicionamiento físico para quien lo quiera. Mi nombre es Tania Nel Trejo Gallardo, practico gimnasia artística en Gimnastas del Futuro. Me gusta porque es algo fuera de lo que la mayoría de los niños practican, es algo que se necesita de concentración, disciplina, responsabilidad y me gusta sentir a veces esa adrenalina de ir y competir, de venir a entrenar. Sacar ejercicios nuevos es una satisfacción que se siente muy padre porque sabes que vas a ir avanzando y pues es muy agradable venir a entrenar. Entrenando, los gimnastas adquieren todas las habilidades que pueden tener el cuerpo y desarrollarse en el cuerpo humano. Estas habilidades les pueden servir para después ir a otro deporte. Es tan completa la gimnasia que una vez practicándola pueden muy bien irse a otro deporte. Los aleja de las calles, les da un trabajo, una segunda casa, una identidad y les da mucho más herramientas para poder desarrollar en la escuela su trabajo de mejor manera. Si te gusta la gimnasia artística, esta es una opción para ti. Gimnastas del Futuro es un espacio para desarrollar habilidades atléticas que te ayudarán a mejorar tu salud física. Cualquier persona puede venir a practicar en Gimnastas del Futuro desde los 3 años. Mi sueño es ser una gimnasta olímpica, ir a competir en internacionales, competir con otras niñas de otros países y si se puede, pues llegar a unas olimpiadas. Con este Ponte las Pilas, ahora usted conoce un lugar más en donde poder practicar un deporte como la gimnasia en todas sus modalidades. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más en Cantera 14.
Seguimos con más en Cantera 14. Gracias por continuar con nosotros. El kendo es un arte marcial que nuestro país está en crecimiento. Parte fundamental de ese crecimiento son los entrenadores. Conozcamos la historia de este motivador. El kendo es un arte marcial japonés que viene siendo la evolución o la arte marcial moderna de lo que fueron en su momento los samuráis. Se fue evolucionando desde el kenjutsu, que era el arte que utilizaban los samuráis para entrenarse y dominar la espada, y fue evolucionando con el tiempo hasta crear el arte marcial moderno llamado kendo. En el kendo existen diferentes grados. Están los grados básicos, que son los grados de kyu, los cuales se cuentan de mayor a menor, es decir, se cuenta desde sexto kyu, quinto, cuarto, tercero, hasta llegar al primer kyu. Después vienen las gradaciones de dan. Los danes ya se empiezan a contar en orden ascendente. Primero, segundo, tercero, hasta octavo dan. El shinai es la evolución de una espada y es la representación de una espada. La espada samurái tenía filo de un solo lado. Posteriormente se pasó a ser una espada de madera con estas mismas características. Para poder dar impacto sobre el cuerpo, se desarrolla el shinai, el cual es una espada conformada por cuatro varas de bambú unidas por diferentes secciones de cuero. Un hilo que conecta todas estas secciones y que además tiene la función de indicarnos la parte de la espada que no corta. Buscar la perfección con un solo movimiento, en un movimiento explosivo, en un movimiento certero, con la parte correcta de la espada, en el lugar preciso del equipo, lo es todo. Porque la perfección en el kendo es sumamente importante. Para mí, poder transmitir este conocimiento que va más allá del simplemente aprender a hacer ejercicios o simplemente aprender a pegarle a alguien más con una espada de bambú, es muy importante. ¿Por qué? Porque las cuestiones filosóficas, las cuestiones de respeto, las cuestiones de valores, todas estas cuestiones son muy, muy importantes para la formación integral de la persona. Por lo tanto, para mí entrenar, para mí dar clases de kendo es algo muy importante y que me gusta mucho porque además siento que contribuyo al desarrollo de las personas. Para mí el kendo en mi vida es todo, ¿no? Es porque el kendo es justo una forma de vivir. Cuando entrenamos, sí, entrenamos una parte física, una parte deportiva, pero también hay una parte mental muy importante que nos sirve para el día a día, ¿no? El kendo te enseña eso, te enseña siempre seguir adelante y a dar un poco más de lo que uno está acostumbrado a dar para ser mejor, ¿no? Y eso es el kendo. El kendo es más allá de lo físico, el kendo es la parte filosófica, la parte de unión. Do es camino. Creo yo que como entrenador uno es responsable no solamente de desarrollar buenos competidores o personas que sean hábiles en el arte marcial. Va más allá de eso, es generar mejores ciudadanos, mejores personas. De hecho, en el kendo, el principal valor es justo ese, formar mejores ciudadanos a través de la práctica de espada. Esa es nuestra filosofía primordial. Él es Marco Polo Sánchez, entrenador de kendo en la Ciudad de México. Los conocimientos que ha adquirido a lo largo de los años los pone hoy en práctica con generaciones que quieren aprender un poco de esta arte marcial nipona. Así es, Rodrigo. Es una de las actividades que le traemos a través de la pantalla de Canal 14. Y lo prometido es deuda, Rodrigo, porque con nosotros está Estefanía Medina. Ella es ciclista elite de nuestro país, oriunda originaria de Valle de Bravo, en el Estado de México, aquí en donde estamos. Estefanía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Estefanía, pues vámonos con todo. Platícanos, ¿en qué momento de tu vida decides dedicarte al ciclismo de montaña? Todo inicia cuando yo tengo 7 años. Un día mi papá llegó, cambió la televisión y estaban los Juegos Olímpicos. Entonces recuerdo perfectamente sentir en mi cuerpo adrenalina, pero a tope. Entonces yo le dije a mi papá que yo quería estar ahí. O sea,
sea, yo quería vivir eso que estaba viendo. Y un día me invitó a andar en bicicleta. Entonces, cuando yo tomé la bicicleta y me subí, sentí la misma adrenalina que sentí a los 7 años. Yo en ese entonces ya tenía 17. Entonces fue lo que yo dije, esto es lo que yo quiero para toda mi vida. Oye, Fanny, estamos en Valle de Bravo, que es tu casa, como ya lo dijo Sam. ¿Qué tantas facilidades te da estar en un lugar como este, que existen montañas, que existen muchas rutas para practicar? Sí, no, muchísimo. Yo, la verdad, tenía pensado irme a vivir a Aguascalientes, porque había una clínica deportiva muy, muy buena. Entonces, como estudio arquitectura, uno de mis objetivos fue crear aquí un diseño para una clínica, ya que me di cuenta de que la verdad aquí Valle de Bravo tiene absolutamente todo para ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, pues yo veía que muchos deportistas se miraban, entonces yo creo que es uno de mis objetivos, poder poner mi granito de arena para que pues los deportistas lleguen acá solamente por el hecho de una clínica. Oye, te conocimos en lo personal desde que estabas, eras juvenil. ¿Cómo ha sido ese camino para llegar al nivel más alto que tiene nuestro país y competir con los mejores a nivel nacional? Pues la verdad ha sido difícil, ha sido un proceso bastante, pues bastante lento. Bueno, es que el deporte tienes que tener muchísima paciencia. En lo personal me he inspirado muchísimo en todas mis compañeras. Ahora sí que, como un día me lo dijo mi entrenador, entrena tan fuerte que tus ídolos se conviertan en tu competencia. Entonces yo creo que eso ha sido uno de mis objetivos, que cuando yo llegue a la línea de salida digan, ay, si vino Estefanía, híjole, va a estar difícil. Bien, oye, y hablando un poquito de tu herramienta de trabajo, la bicicleta como tal, ¿qué tan importante es tenerla a punto, ¿no? ¿Qué tanto le das mantenimiento? ¿Qué ves en comparación con otros competidores? Sí, es muy importante que la bicicleta esté al 100. Ha pasado mucho, nos ha tocado ver que un deportista se prepara o un ciclista se prepara tanto y de repente que la cadena se tronó o que el desviador, y entonces es como, es algo que pues ya no es tu cuerpo, o sea, es la herramienta. Entonces, pues se tiene que tener al 100 para no tener, para poder evitar este tipo de problemas. Fanny, vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se despeguen porque enseguida regresamos con mucha más información. Agradecemos a todas las televisoras estatales que conforman la Red México por unirse a Cantera 14 y mandarnos a los deportistas de todos los estados de la República. Vamos a ver en esta ocasión qué nos prepararon. Mi nombre es Raciel Mauricio Cirino Álvarez, tengo alrededor de 15 años entrenando la disciplina de Muay Thai. Pues en la vida siempre estamos peleando, siempre estamos defendiéndonos, siempre tenemos que tener la guardia arriba. La mayor satisfacción que tiene uno, un entrenador de Muay Thai, es que, pues, es el ver que el avance de sus alumnos, el ver el convertir a peleadores, no solamente muchachos, que les gusta esta disciplina y que también sienten la misma pasión que uno como peleador también sintió, sino también al mismo tiempo ver a los chavos crecer, no solamente como peleadores, como atletas, sino también como personas. Todos los alumnos a los que yo les doy clases o entreno o preparo para pelear son también estudiantes de alguna licenciatura, y pues prácticamente mi satisfacción es eso, ¿no? El ver alumnos crecer, el ver muchachos que se vayan convirtiendo en realmente personas de bien, personas que puedan defenderse no solamente en un ring, no solamente en la calle de defensa personal, sino también con educación, con personalidad, con respeto, que vaya formando un alumno. Y esa es una de las situaciones que tiene como entrenador, que en la vida se preparen y sigan preparándose y no solamente se limiten ante las situaciones que puedan tener entre la familia, entre el trabajo, entre el estudio, entre la sociedad, sino que los chavos que se preparen los que yo entreno, sean personas de bien, sean personas que se identifiquen con personas honestas, sinceras, humildes, y que puedan, pues para la redundancia, ser personas realmente de bien, realmente personas que puedan defenderse ante la vida, ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, ante cualquier problema, y que no se rindan. Porque es una disciplina que no cualquiera puede entrenar, no cualquiera puede decir me subo un ring, cualquiera lo puede decir,
pero no cualquiera lo hace, no cualquiera se prepara con la constancia, con la disciplina, el dejar de hacer muchas cosas, el hacer sacrificios, que no, vaya, no son más que lo que uno quiere, vaya, el poder es sentir la pasión de un golpe, de una técnica, del poder quitarme un golpe, el poder ver, el poder observar, el poder darme de entre de golpes con alguien, es algo que pues no cualquiera puede hacer. En lo cotidiano, en nuestra vida diaria, pues, seguimos siendo las mismas personas, pero con esa misma humildad y con esa misma capacidad y con esa pasión de poder entrarle a la vida a los golpes y pues defendernos de ella, aunque a veces nos pegue, pero pues no dejarnos. Un placer sin duda conocer estas historias que semana a semana, gracias a la Red México, conocemos a través de la pantalla de Canal 14. Seguimos platicando con Estefanía Medina, ciclista de montaña elite en nuestro país. Fanny, ya platicamos de la parte competitiva, pero ¿de qué hay de la parte del lado B del deportista? ¿Qué estudiaste y cómo complementar los estudios con el deporte? Soy arquitecta, estudié aquí en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. Ha sido un poquito también difícil, pero sin embargo a mí el deporte me ha abierto muchas puertas y también el estudio. Entonces, pues es una herramienta base para mí. Siguiendo en esta línea del lado B del deportista, ¿qué tan importante ha sido el apoyo de tu familia en tu carrera deportiva? No, muchísimo. La verdad es que mis papás son el pilar de mis sueños, son quienes me han apoyado, o sea, tal vez he corrido para algunas marcas, para otra, pero mi familia siempre está. O sea, ellos siempre han estado apoyándome. Fanny, has estado ya en varias competencias. ¿Con qué sueñas? ¿Cómo te ves dentro de 10 años que digas, logré esto a lo largo de mi carrera? Pues yo creo que el sueño de todo deportista son Juegos Olímpicos. Primero Dios, en 2024 me veo en Francia. Y también me veo con una pequeña escuelita de niñas. Creo que mi propósito de vida es poder impulsar a las niñas a que logren más de lo que ya hemos logrado algunas ciclistas aquí en México. ¿Qué es lo más bonito de tu deporte? Me imagino que ir a lugares donde las personas a lo mejor no tenemos acceso si no tenemos una bicicleta. Lo más bonito de mi deporte, Samuel, es poder compartirlo con mi papá. Entonces, poder entrenar con él aquí en Monte Alto es lo mejor que me puede pasar. Y también poder convivir con mucha gente y, como dices, o sea, también hay momentos en los que pues uno quiere como despejarse un poquito de la escuela, del trabajo, y entonces eso es lo que me da la bicicleta. Ahorita que Sam igual preguntaba un poco de estas vistas, ahorita tenemos un gran paisaje. ¿Qué tanto pueden disfrutar de esos momentos ustedes cuando están haciendo alguna actividad? Pues mira, imagínate nada más la vista que tenemos aquí. Es lo mejor que tenemos en el ciclismo, o sea, porque podemos tener vistas increíbles. Fanny, nos estamos despidiendo, pero antes quería preguntarte tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te siga. En Facebook aparezco como Estefanía Medina y en Instagram aparezco como Tefany14. Muy bien, Fanny, agradecemos este tiempo que le has dado a Cantera 14, aquí en tu casa, que nos permitiste llegar hasta este punto en Monte Alto. Y bueno, esta es tu casa. Cuando quieras contarnos más de tu historia deportiva, más de tus logros, aquí te esperamos. Muchísimas gracias, al contrario, por el espacio que me están dando, y para mí es un orgullo tenerlos acá en casa. No, gracias a ti, Fanny. Vamos a estar muy al pendiente de tu carrera. Estamos seguros de que vas a cumplir tus sueños y te vamos a ver en los siguientes Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias. Amigos de Cantera 14, hemos llegado al final del programa, pero los invitamos a que se unan a las redes sociales como Canal 14 y utilicen el hashtag Cantera14 para ponerse en contacto con nosotros. También agradecemos a la Red México por unirse a este programa y mandarnos a los deportistas más destacados a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias también a la Administración de Parques aquí en el Estado de México, a la Administración de Monte Alto, de esta deportiva aquí en Valle de Bravo. Y nosotros, ya nos conoces, somos Cantera 14, la voz del deporte amateur en nuestro país.